aquí estoy con mi maquillista y directora artística. Ella me va a comentar tres factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer una sesión de fotos como editorial, que es lo que estamos haciendo hoy. Kiara, cuéntame. Hola a todos. bueno, yo creo que tres factores importantes es primero tener el concepto claro de lo que vas a realizar como maquillador. Trabajar también la técnica de la piel, o sea, para que el fotógrafo esté más cómodo en cuanto al tema de la iluminación, o sea, que sea una piel que se vea iluminada, jugosa. Y creo que la tercera parte también es complementar lo que vas a hacer con el modelo, que tú sabes que, o sea, lo que le vayas a hacer va con esa personalidad del modelo y te lo va a dar todo en la foto. ¿Hoy qué temas utilizamos? Bueno, hoy hicimos un híbrido porque mezclamos todo lo que es disco, grillo, pero como que con el concepto navideño también, como que ok, tú puedes ir a una fiesta de Navidad no necesariamente de lentejuelas doradas, sino que también puedes divertirte un poquito más con el maquillaje. Me encuentro acompañada de una fotógrafa estrella, Apocalipsis, mi amor, qué trabajo tan maravilloso. Gracias. Déjame decirte que me siento muy cómoda, me guiaste en momentos incómodos durante la sesión de fotos. Ahora, yo quiero conocer tres factores que tú, como fotógrafa, tomas en cuenta cuando un cliente como yo te dice, quiero un editorial. Lo primero es coordinar la idea. El maquillaje es fundamental, vital, porque cuando estamos hablando de editoriales, la piel tiene que quedar muy bella y que reciba muy bien los golpes de luz. La iluminación sería también otro pilar fundamental, que cuando la luz se dé al maquillaje, el maquillaje dé el potencial que tiene que dar. Es muy importante el maquillaje, porque si por ejemplo tienes reflectores donde no van, entonces vas a dañar el editorial. También el peinado, el estilismo. O sea, realmente es un conjunto de todo. No te podría decir tres factores porque realmente un editorial no puede vivir con tres factores solamente. Hoy en el concepto, ¿qué te llamaba más la atención de lo que estuvimos utilizando? Sacarte del molde. Sí, creo que ese fue el mayor trabajo. ¿Eh? Muchísimas gracias, amor. Claribel Ortiz, la actriz dominicana, participa en series Sex and the City. Ahora en Just Like That, la actriz da vida a la hermana de She, uno de los personajes principales. Ortiz ha trabajado en filmes locales como Lo Toman 2.0 2012 y La Cortina del Palacio 2004. La criolla se une a Carrie, Sarah Jessica Parker, Charlotte York, Christy Davis y Miranda Hobbs, Cynthia Nixon. Reading Pantaleón fue elegido entre los más creativos de la región por Forbes. El estilista dominicano de las celebridades fue elegido entre los más creativos del 2021 de la región. En un artículo titulado El arte de verse bien, se destacan los logros que hasta el momento ha alcanzado Reading en el ámbito de crear estilos. En más de una ocasión, la actriz y presentadora de televisión Adamari López ha compartido con sus seguidores que bajó de peso con ejercicios y licuados, información que según le contaron a la merenguera boricua Olga Tañón podría ser falsa y López se habría colocado un balón gástrico. Durante un video compartido en sus redes sociales, la merenguera boricua utilizó a López como ejemplo de esas mujeres que se han sometido a la cirugía y para mantenerse han tenido que hacer ejercicios y llevar dieta, pero las declaraciones de la mujer de fuego no cayeron bien ante su compatriota y según un video, se le cayó del pedestal.